Como cada semana, aquí en Cancheras, te brindamos el resumen más detallado sobre todo lo acontecido en el fútbol mexicano femenil. Empates emocionantes como el que se vivió en Ciudad Universitaria. Sorpresas como el triunfo de Cruz Azul sobre Xolas. Además del duelo de liguilla adelantada entre Tigres y Chivas. Un excelente trabajo defensivo, el Cruz Azul rompió quinielas y la fortaleza de las Xolas, con un contundente 2-0. Las perrísimas venían de un triunfo importante ante Juárez, así que querían seguir por el buen camino ante el equipo sotanero. Las de la Noria se iban a conquistar la posición del balón y apenas a los 33 segundos, Jimena Ríos sacó un cañonazo cruzado para madrugar al Xolescuincle. Más tarde, Thais Hernández jaló de la camiseta al contrario, razón por la que se ganó la segunda amarilla para dejar con una menos a las cementeras, que temían con la remontada de las caninas. No obstante, Ana García llegó para dar calma y con un disparo desde la yarda 10 dio un paso más hacia la victoria capitalina. Viene García, García con el disparo, García, gol. ¡Gol! Mayra Pelayo pateó muy desalineada. Mariana Munguía quiso hacerla de toda la vida al recortar al centro. Nomás que la mandó a la terraza y el intento de San Juana Muñoz se marchó por un costado. A las tijuanenses poco les importó el fair play, ya que a pesar de tener tres elementos en el suelo, continuó jugando sin ningún inconveniente. Y aunque la 19 tuvo el descuento, mejor fue la cobertura de Edith Carmona, que se lanzó desde su sitio para mantener el ser. Las de la cooperativa abandonaron el último lugar de la clasificación y llegaron a 7 puntos, mientras que Tijuana se quedó con 14, alejándose cada vez más de una posible liguilla. Con un desenlace trepidante, Pumas alcanzó a arañar el empate en Ciudad Universitaria, en contra del Puebla. Las del sur de la ciudad llegaron a este encuentro con casi 2 meses sin conocer la derrota, por lo que eran amplias favoritas frente a las del Angelópolis, que tenían 4 encuentros al hilo sin sumar de 3. El gran momento por el que atraviesan las de la UNAM se reflejó a los 2 minutos, pues Ariel Chavarín con un disparo rasante puso el primer ladrillo para la victoria felina, que poco a poco se iba a desmoronar. Las de la franja se aproximaron al empate, pero Heidi González expulsó al córner. Y después Yanacy Rodríguez apareció con el pecho sobre la línea. Dirce Delgado, en una gran labor defensiva, alcanzó a puntear el esférico para evitar el remate de Solorza, quien posteriormente se comió la saga local, mas no pudo ante la chique de la guardameta. Las de CU duplicaron los números con un martillazo de Stephanie Ribeiro, pero la silbante lo anuló por un empujón previo. Fue en el tiempo agregado que empezó la caída del Imperio de Azul, dado que Paola Chavero bajó a la guatemalteca, lo que le costó la tarjeta vermelha y el foul en contra, que fue bien aprovechado por Andrea González, quien al colgó del ancla. ¡Chanflazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Al 58, las polonas dieron la vuelta por medio de Sabiana Gómez, que a pase de la casaca 30 puso a velar la red. Las del Pedregal casi igualan el tablero con una vaselina de la estadounidense, solo que la terminó muy por arriba del arco, lo que le salió muy mal, porque en la siguiente acción, con un fierrazo, la californiana marcó el tercero, que parecía ser lapidario para las Pumas. A 1 minuto de que se cumpliera el tiempo reglamentario, renacieron las universitarias y Alejandra Guerrero, con un penal en movimiento, puso uno del empate a las suyas, que se tiraron con todo el ataque. En el tiempo de compensación, tras un merequetengue en el área camutera, el balón llegó al de Álvaro Obregón, que se hizo un Juan Escutia y con la cabeza firmó la repartición de unidades, que se veía como un imposible para las estudiantes, que se mantienen dentro de las primeras 8. ¡Cabezazo que todavía! ¡Ay, parecía mano! ¡Cuidado el cabezazo! ¡Se empató el partido! Dice el árbitro que no. O dice que sí. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Cómo no! ¡Gol! En un duelo que fue más insípido que un flan sin azúcar, Toluca y León dividieron puntos en el infierno. Las dos contendientes salieron a proponer debido a la urgente necesidad de sumar para mantenerse en puestos de liguilla. La fiera presionó desde los primeros minutos, principalmente por medio de Maya Lourauch, volante por izquierda. Solo que con el pasar del tiempo, las choriceras equilibraron el encuentro, gracias a las carreras de Diana Guatemala y la Tuti Macías. En el complemento, el juego se mantuvo en el mismo ritmo, y a pesar de la gran intensidad, el resultado no se movió, dejando así muchas dudas para el futuro de ambas escuadras. Las Rayadas sentenciaron el partido en los primeros segundos, y con un golazo de Nicole Pérez se llevaron la victoria del Jalisco. Las regias se presentaron con muy buen cartel para medirse a las rojinegras, y buscaban sorprender a uno de los cuadros candidatos al título. A los 29 segundos, la ex de Chivas soltó la metralla y le dejó tatuadas las agujetas al Nike para marcar el gol más rápido hasta el momento del Clausura 2024. Soler apareció salvadora en un par de ocasiones, primero con la pata sobre la raya y después con un vuelo providencial a mano cambiada. Maritza Maldonado se animó de lejos, pero Pamela Tajonar también demostró sus habilidades bajo los 3 palos.
El partido se fue haciendo viejo, ese marcador no se movía, y aunque Mayra Delgadillo tuvo en su poder el segundo, la número 13 se cruzó a fortuna para bajar la cortina. Para la segunda mitad, todas las emociones se fueron al vacío, pero con eso fue más que suficiente para que la pandilla reingresara al top 3 de la competición. Mazatlán y Querétaro se neutralizaron mutuamente en un emocionante enfrentamiento, donde exhibieron un espectáculo formidable para sellar la equidad. Tanto Nera Churris como Cañoneras venían de ganar sus respectivos duelos, razón por la que se esperaba un discreto, pero atractivo duelo, que cumplió con las expectativas. Las del centro del país se hicieron sentir con un testarazo, nomás que Claudio Lozoya se estiró para negar la caída de su arco, y llegó tan solo 3 minutos más tarde, ya que Enrique, con un cabezazo que no llevaba mucho, puso por delante al gallo. Magalla le pegó al bulto, Valeria López se estrenó en el máximo circuito, más la banderada alzó la franela, y con ello se terminó la primera mitad. Al regreso de los comerciales, la falta de comunicación le cobró factura a las emplumadas y Daisy Ojeda con el coco firmó el gol en propia puerta. Con el centro, ¡autogol! Lucky buscó el de la ventaja como de lugar, pero la terminó por arriba del travesaño. La número 63 casi completa el objetivo de su compañera, solo que abanicó espantoso y Wax se tardó una eternidad en soltar la pierna. Al minuto 86, Magali Cortés probó larga distancia, pero dejó retomando el metal y dio pauta a la contra sinaloense, que finalizó con Sinocholo Cesane, quien desde la sonrisa del área le dio la vuelta a la tortilla. Cesane acomoda el balón. ¡Cesane! ¡Gol! La del uniforme naranja evitó uno más de las de la Perla del Pacífico y sin saberlo, con esa tajada rescató un punto. Pues luego de la expulsión de la sudafricana, la silbante se inventó un penal a favor de la de los arcos, que fue convertido por Lea Morán. Un punto que sirve de muy poco para las ambiciones de ambos conjuntos, pues se mantienen fuera de la fiesta grande y las fechas ya se empiezan a agotar. En el choque más atractivo del fin de semana, Tigres continuó con el paso perfecto en casa, tras vencer por la mínima a las Chivas. El Guadalajara venía inspirado por lo acontecido en el Clásico Nacional, así que estaban listas para enfrentar y hacerle cara a cualquiera que se le pusiera enfrente. Solo que las amazonas no se anduvieron con rodeos. Blanca Félix no se quiso meter en complicaciones. Ceci Santiago se quedó con un par de centros. Y Mari Carmen Reyes la mandó de visita a las tribunas. Luego de que Cassandra Montero impactara muy cruzado, las norteñas jugaron un cortito, un tiro de esquina. Y la maga la clavó al corazón del área a la llegada de Jennifer Hermoso, que con un frentazo impuso condiciones. Delgado, otra vez Ovalle lanzando esto con zurda. ¡Es buen balón, rebate, que entra conmigo! La canterana de la UCLA ganó por los aires, pero la pelicorta con las uñas le dijo que no. Boye Iturbide remató muy incómoda, y la ex-PCB mostró el colmillo para enviar al descanso. De vuelta al show, Hanna Gutiérrez obsequió un saque desde el rincón, y Dana Sandoval se encontró con una bocha averiada en los linderos del área, que prendió de primera, pues la arrojó por fuera. Al 73, la joya de Guadalajara chutó la distancia, solo que la arquera ni siquiera se tuvo que mover del sitio. Egatlana se quedó cerca de ser el segundo entre las piernas de la del jersey verde, pero se señaló offside. Minutos más tarde, las del norte se volcaron al ataque una vez más. Sin embargo, la princesa se instaló sobre la línea para rechazar la petición de Dorinda de Göttingen. En el rebote, Lili Mercado retumbó el metal. Y en el contrarremate, Stephanie Mayor se encontró con las palmas de la enguantada. Las de la U de Nuevo León no pierden ni por error y continúan en la punta con 31 unidades. Por su parte, el rebaño no aprovechó lo logrado la semana pasada y regresan a la cuarta posición, debajo de las ya mencionadas, Rayadas y América. El América vino de atrás y regresó al camino de la victoria, después de vencer por 2-1 al San Luis. Luego de la dura y polémica derrota ante el acérrimo rival, las Águilas tenían que retomar el vuelo ante uno de los equipos de zona baja de la tabla. Además, tenían la dicha de contar con Kiana Palacios, pues la comisión disciplinaria le levantó la suspensión tras la dudosa tarjeta roja de hace unos días. Andrea Pereira le pegó con un tubo desde España, pero Nicole Buenfil recostó perfecto para proteger su marco. Dayana Martín habilitó entre líneas a Superkick, que abrió la opción, mas la acción no contó por presión adelantada. Y la del América buscó la base del poste, solo que la capitana de las potosinas se adagó en su totalidad. A pesar de que las millonetas eran más en el trámite del partido, las que tomaron la delantera fueron rojiblancas, cuando Alonso a Trudy Carter le filtraban en profundidad y con un zapatazo a primer palo la mandó a cruzar la línea. ¡San Luis, termínala, termínala, termínala adentro! No obstante, las de Cuapa contestaron de inmediato por medio de Monza Saldívar, quien con un tiro que se comió la portera emparejó el electrónico. Seguido de que la originaria de Connecticut le invalidaran su anotación, Jocelyn Oregel se presentó oportuna para ahora sí tomar las riendas de la victoria. Un cabezazo de Luna, contrarremate de Martín y aparece la paz. ¡Gol! Con
con un gran manotazo, la guardaballa de las colchoneras bloqueó el tercero de la TAR, que dejó rebote que fue capitalizado por la casaca 14. Otra vez se levantó el trap. Para la segunda mitad, la de Quintana Roo tuvo el doblete en un mano a mano, más que la chica de la de los guantes fue preciso. Caicedo ondeó la malla por fuera y De Vos cabeció mal. Las azulcremas ya se vieron mejor, pero esto quedó en el pasado y toca darle la vuelta a la siguiente página, en la que está programado el clásico joven. Juárez se despachó con la cuchara grande y en su visita a Aguascalientes se llevó de souvenir 3 puntos del Estadio Victoria. Este era el segundo compromiso consecutivo en calidad de local de Necaxa, así que no querían repetir la misma fórmula que ocuparon ante León, nomás que no estaban preparadas para lo que se avecinaba. Yasmín Casares tuvo a los 32 segundos el primero para las de verde, pero le metió el pie muy abajo y la mandó de viaje al espacio sideral. Sin embargo, en la siguiente jugada, la número 15 le hicieron sándwich y la colegiada no dudó en llevarse el silbato a la boca para pitar la pena máxima, que fue convertida por la misma seleccionada nacional, llegando a las 30 dianas con la camiseta de las juarenses. Tan solo 2 minutos después, las de Chihuahua se volvieron a hacer presentes en el tanteador a través de Yaneli Farías, quien de palomita hizo crecer la brecha. Y el remate de cabeza, ¡golazo! ¡Gol! Luego de que no se marcó un penal a favor de las electricistas, Daniel Fuentes la enchufó desde un balón parado y de Avellarista acercó a las hidrocálidas. ¡Llega Daniel, lo hace de esta forma! ¡Gol! En el segundo lapso, las drogas salieron como su nombre lo indica, y tras una diagonal de Santewa, la Chata Hernández de derecha le apagó la luz a las centellas. Destiny Durón impactó por fuera, Iraida Fernández la tejió individualmente, solo que no pudo concretar, y JC15 se perfiló espantoso para definir, pero la defensa del Rayo casi marca en propia. Todavía a las herederas de las Cobras les dio tiempo de enrejar uno más, pues Alondra Blanco estuvo atenta al rechace de Valeria Martínez para sellar el 4-1 final, que sube a las de la frontera hasta la sexta posición con 18 unidades. En el último partido de la jornada 12, Pachuca le llenó la canasta a Santos, que sigue dando muestras del por qué son el último equipo en la general. Las Tuzas asistieron a Hidalgo con la esperanza de seguir sumando, ya que después de su descalabro en la fecha 7 no han perdido el camino de la victoria, y este enfrentamiento contra el sotanero no podía ser la excepción. Al 6, Charlín Corral abrió un espacio por ella misma, y con un escopetazo marcó su tanto número 77 con las albiazules, para ponerse a 10 del récord de Briana Salazar. Por derecha, Charlín con el disparo, Charlín con el gol, Aunque en el resto de la primera mitad, las del short negro se echaron a la hamaca, para los segundos 45 pisaron el acelerador y Chinguendu con la testa multiplicó el 1-2. Posteriormente, el ex del Atlético de Madrid sumó uno más a las arcas, pues con un disparo cruzado hizo de la goleada una realidad. Finalmente, Ela Sánchez ratificó la masacre con un bombazo desde fuera del área, que además significó su estreno de goleador en primera división. Carril de larga distancia, ¡golazo! Las de la Bella Airosa ya son segundas de la clasificación con 26 puntos y ya tienen 3 juegos al hilo sin recibir un solo gol, mientras que las albiverdes llegaron a los 50 tantos en contra. Un completo desastre. ¿Qué te pareció esta última jornada? ¿Cuál fue tu partido favorito? ¿Quién crees que sea el caballo negro del torneo rumbo a la liguilla? Déjamelo saber en tus comentarios. Regálanos un like si es que no lo has hecho, además de compartir el video con todos tus amigos para que sigan esta liga. No te olvides de suscribirte para que sigas el día a día de todo lo relacionado con el balompié femenil, solo aquí, en Cancheras. Tine se revuelve en la puerta del área, puede ser el primero. ¡Atención, el impacto!